Padre Ricardo Constantini, Orquera es un cineasta muy conocido en la Patagonia y en el país, es de Trelew. Sí. Un día llegó y te dijo, ¿podrías actuar en este cortometraje? ¿Fue así? Sí, mirá, me llamó Máximo, que es de Orquera, Dios. Me dice, mirá, Ricardo, me dio el teléfono una periodista amiga, necesitamos, podemos filmar en la iglesia, porque necesitamos hacer una escena en un confesionario. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que nuestra iglesia es pequeña y yo confieso, no tengo confesionario, lo sacamos y confieso en el aurita o caminando, algo más personal. No, digo, qué pena, porque me gustaría hacer una escena ahí en un confesionario. Mirá, el que tiene el confesionario antiguo es la iglesia de María Auxiliadora de Trelew. Yo hablo con el sacerdote allá y vos te vas para allá. Bueno. Entonces sí, conseguimos ir a María Auxiliadora de Trelew y me dijo, bueno, hay una escena de donde este delincuente o el protagonista de la película tiene que confesarse y durante la confesión es donde se relata toda la película, ¿no? Es un psicópata donde relata todos los actos delictivos y asesinos, etcétera, etcétera. Lo comenta a través de una confesión, ¿no? Y bueno, ¿y dónde? Bueno, hace falta un cura que haga parte. Algo sencillo, algo simple. Digo, bueno, si querés, yo me ofrezco, yo no tengo ningún problema. Total, hacer de cura me sale bien, le digo. Claro. Necesitas un cura, acá tenés un cura para la película, claro. Claro, aparte digo, qué sé yo, uno siempre tiene esta gana, ¿no?, de tener experiencias nuevas. Aparte, a mí lo que me llamó, Jorge, la atención, que él trabaja con familias vulnerables, con personas vulnerables, que a veces no tienen las condiciones de ir a Buenos Aires y de ser, que son menos invisibles, él las visibiliza. Entonces, digo, eso a mí me tocó el corazón. Digo, trabajás con personas vulnerables que tienen talentos, digo, buenísimo, yo acá en esto colaboro, más allá del guión, porque jamás haría una película de terror, digo, no. Ni las veo porque no me gustan, pero el hecho social, este gesto que él tiene de ayudar socialmente a estos chicos, de hacer lo que, mira, son talentos que valen, que son muy valiosos, digo, buenísimo. En esto sí yo me prendo, digo, más allá que el guión, obviamente sí es tolerable, ¿no? Pero no, me pareció muy, muy interesante, dije, sí, digo, contá con mi ayuda, y buenísimo. Y así fue, entonces, yo me acuerdo una escena que yo no ni siquiera charlo, digo, porque bueno, no le voy a contar. Pero bueno, le gustó a él, dijo, no, espera, dije, vamos a ponerle el micrófono, dice, yo no sabía que era tan bueno. Y bueno, uno se siente bien y contento de haber colaborado en esta empresa, y fue una experiencia linda, porque aparte Orquera es un tipo muy humano, muy abierto, y también estuvimos charlando y conversando de muchas cosas. Y era acá, es este Trelew, entonces... Totalmente. Está bueno que nos ayudemos entre nosotros que somos aquí del pueblo. Totalmente. Lo que no siempre está preparada es la comunidad de ver a nuestros curas en estos papeles, ¿no? La comunidad se va ahora encontrando con esta posibilidad también muy humana de nuestros sacerdotes. Y aparte que también, digo, todo lo que es internet es la realidad que se mueve ahora, ¿eh? Es lo que tenemos que aprender a meternos, porque si no se nos pasa el tren y quedamos afuera. Y realmente es un medio humano de comunicar. Y sí, uno debe... Lo que pasa es que a veces se ha tenido una imagen muy muy rara del sacerdote, ¿no? De estar allá arriba, lejos de la gente, en una burbuja de cristal. Y no es real, porque después vemos los desastres que hacen y lo que pasó. De la burbuja de cristal han hecho estos desastres, no. Son tan humanos como vos, como el vecino, ¿no? Y entonces, nada más que con ganas y con amor, con mucho amor y con muchas ganas de ayudar, involucrarse en muchas ideas que otra gente tiene. Lo importante es no ser autorreferencia. Ah, no digo, lo bueno y lo bello solo sale de mí. No, es así. Cuánta gente actúa y trabaja maravillosamente por el bien de la comunidad. Y si uno puede poner el granito de arena, lo va a colocar. Entonces, es esto, es en sentirnos humanos y sentirnos
hermanos. Eso es, me parece maravilloso. Aquí Nair Ferchil desde Río Gallegos nos pregunta si tuviste que pedir permiso en la iglesia para actuar. Dice que hay un dicho que dice mejor pedir perdón que pedir permiso. Muy bien. No, lo que uno a uno le también le impacta positivamente, Ricardo, es que estas nuevas actitudes que vamos viendo de nuestros sacerdotes también significan un doble desafío para dentro de la institución y sí. para sectores de la comunidad que tienen que ir absorbiendo esta nueva realidad, ¿no? Digo, es real lo que vos decís, igual como el hecho en sí no tiene nada de malo, al contrario, es bueno, la iglesia en sí ya por dentro es muy abierta, ¿eh? Ha cambiado, digo, no era... Si uno me habla de sí, 50 años atrás, era más complicado tener que pedir permiso. Yo ahora, como no se opone a mi trabajo, no es que en vez de cerrar la misa hice esto, y no hay mayor dificultad, por eso que no pedí permiso. Después, el obispo me mandó algunas fotos riéndose, digo, con toda la buena onda, ¿no? Así que no hubo mayor dificultad. Padre, además de la parroquia de Gaiman, entiendo que también estás atendiendo otras poblaciones de allí cercanas, ¿no? Dolabón. Sí. Yo atiendo espiritualmente aquí, bueno, la parroquia de Gaiman está lo que es 28 de julio también, y Dolabón. Y voy también al dique, Florentino Meguino, y a Las Plumas. Hasta Las Plumas voy. Cada 15 días a Las Plumas voy seguro. Claro, ya hace unos 13 años que te tenemos en la Patagonia, entre Trelew y Gaiman, más allá de que hayas nacido en San Miguel, en provincia de Buenos Aires, ya sos un patagónico. Y algo que nos conmocionó a la Patagonia, a la Argentina, al mundo, fue la pandemia. Además del miedo de lo que significa la pandemia, nos unió, más allá de los credos, en la necesidad de la contención espiritual y humana. Me imagino que en la zona del Valle Inferior del Chubut también habrá sido así, ¿verdad? Totalmente, la contención espiritual, afectiva y realmente concreta desde Cáritas, por ejemplo. Aquí en Gaiman, en ese año estuvimos trabajando con Acción Social juntos, con algunas iglesias evangélicas también, trabajando y llevando el bolsón de comida, sobre todo las personas que quedaban aisladas. Pensá que hay mucha gente que vive de las changas, del día a día, y día que no trabajaba, día que no comía. Entonces, estar obligado a estar 15 días encerrado, bueno, entonces se ha asistido, bueno, con el afecto y siempre con la colaboración de la gente, ¿no? Y bueno, corriendo el riesgo que sea que correr, pero siempre cuando es para la ciudad y con amor, los riesgos siempre van a existir, pero lo peor que podemos hacer es paralizarnos. El mal del miedo es eso, que nos paraliza, mientras que el amor nos moviliza, obviamente con el cuidado que debemos tener, pero eso nos hace más hermanos, nos hace sentir más pertenecientes. Realmente sos de nuestro pueblo, realmente sos de nuestra comunidad, realmente sos hermano mío, no hay ningún interés ni político, ni proselitismo, interés de que vos estés bien. Eso estuvo muy bueno. De eso aprendimos mucho en la pandemia, no solo aquí en Gaiman, me imagino en todo el país, de apoyarnos entre nosotros, de entendernos que somos parte de la misma familia humana, digo, que soltemos un poquito las barreras egoístas que nos separan y que el corazón vaya creciendo para, bueno, contenernos entre nosotros.